Regresamos y vamos inmediatamente a los mensajes de la audiencia con la etiqueta SF. Gálvez indignado dice: pero no lo veo levantando las manos en señal de victoria ni sentado con extranjeros. El juez es ejemplo de capacidad, dice el usuario. Vamos con el siguiente mensaje. Escuchando a SF Gálvez indignado, pregunto: ¿alguien me recomienda un banco que no se preste a negocios turbios? Gracias. Bueno, hoy escucharon el tema de financiamiento electoral ilícito. José Barrundia nos dice: más que indignación, siento que el juez no cree tal nivel de corrupción y cinismo de políticos y empresarios. Esos son los mensajes que nos llegan a este foro con la etiqueta SF Gálvez indignado. Bueno, la nota central, el suceso noticioso más importante, está en Torre de Tribunales, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, hay otros hechos que han llamado la atención durante esta jornada. El Ejecutivo, que a veces no nos da tantas noticias como para comentar, más bien a veces es una cuestión que discutimos sobre el liderazgo del presidente Jimmy Morales, en esta ocasión realizó y luego se desdice de licitar una compra de trompos. Pareciera un tema menor, pero que nos evidencia cómo se están manejando las cosas desde el Ejecutivo. ¿Es el tema de los trompos una muestra de lo que puede estar pasando con las compras, Estuardo? Ya del Congreso de la República, de la bancada Encuentro por Guatemala, hay un estudio muy interesante en el cual el gobierno del FCN, la administración FCN, ha hecho más compras directas en 6 meses o menos de lo que hizo el PP durante el primer año completo. Ya eso te va diciendo mucho de lo que está pasando. De hecho, los tuiteros están bromeando en cierta manera, diciendo: dígale al juez Gálvez que a la lista, y pues ponen la foto del juez Gálvez con que esa sábana. Ciertos nombres. Dígale que a la lista agregue los trompos, ¿verdad? Pero eso es solo un ejemplo de lo que podría estar pasando. No sabemos qué está pasando en el MAGA, no sabemos. De hecho, el MAGA, por arriba de 100 millones, empieza, yo creo que esta semana, a dar unos vales de 200 quetzales para insumos agrícolas. Y ya sabemos lo que pasa con insumos agrícolas, porque en las declaraciones de Juan Carlos, que el juez no está usando, porque no fueron ante juez competente, pero que estoy seguro que van a ser confirmadas, sabemos lo que pasó con el maíz y el frijol. Sobre todo porque no era maíz y frijol, eran gorgojos lo que terminaron comprando ahí por 224 millones. Y hay dos temas que se cuestionan por el asunto de los trompos. Uno, la sobrevaloración, que era como lo que menciona Estuardo. Y dos, la prioridad de adquirir trompos en este momento en el Ministerio de Cultura y Deportes y también en el Ministerio de Educación, Daniel. Sí. No, y vamos, no creo que el presidente Jimmy Morales esté detrás de una decisión como esta, pero sí llama la atención una vez más el tratamiento en comunicación que se le ha dado y la, de alguna manera, la torpeza a la hora de controlar una crisis como esta, que es como la primera crisis de este ejecutivo que ha salido verdaderamente a la luz, porque yo creo que el caso del INAP, de la grabación que sacaron los compañeros de Plaza Pública, era un caso también muy grave, más de tráfico de influencias y más de presión para nombrar clientelarmente un puesto, más que la corrupción de la que estamos hablando aquí. Pero una vez más se ven reactivos y se ven un poquito torpes a la hora de explicar este tipo de cosas, y que por otra parte de verdad es inexplicable. O sea, ¿por qué sobrevalorarían algo tan inútil como esto, que debería estar en la lista, en el número 500 de las prioridades que tiene el Ministerio de Educación? Es una cosa que a mí se me escapa. Bueno, no, y en momentos en donde se están pues barajando algunos nombres para el Ministerio de Salud, en momentos en donde, bueno, si la atención está centrada en cooptación del Estado, ¿qué está pasando con los otros procesos de compras en el Ejecutivo? Pero el presidente se jacta de transparencia. Ahí te muestra un nivel de falta de liderazgo del presidente Jimmy Morales. Este es un viceministerito. Así, que llamó la atención por el tema de los trompos. Este no llamaría la atención, pero ni aunque se suicidara en público, ¿verdad? Pero es un viceministerio ahí, de un tal, no sé quién, un Sosa, no sé qué, que hace esas compras. Y uno dice, ¿qué prioridades? Pero entonces ahora sí,
ahora que estábamos viendo esto, hay que poner reflectores en Ministerio de Cultura, en Ministerio de Agricultura, el MAGA, con estos vouchers que va a salir, y luego vienen todos los ministerios que hay que poner, que tenemos que estar nosotros los ciudadanos encima, porque si no, vamos a ver, no sé, juez Gálvez 2.0, pues, con todas estas compras. Yo no sé, y aquí habrá que entrarle, y a quienes hacen el análisis de del gasto, tendrá que entrar. Entonces, la Contraloría debería estar en esto. La Contraloría ahorita está más preocupada en ver cómo se quita el guamazo de Carlos Mencos y Juan Carlos Monzón juntos, ¿verdad? Que preocuparse precisamente en esto. Y van a decir que no es calidad de compra lo que ellos ven, pero deberían. Claro, creo que más que el caso concreto, que no podemos hacer paralelismo con lo que estamos viendo, que tiene a Gálvez, al juez Gálvez indignado, que es un saqueo sistematizado y estructurado de unas dimensiones que asustan. Creo que lo que te denota esto que estamos viendo es la incapacidad que ha tenido el Ejecutivo, liderado por el presidente Jimmy Morales, de subirse a la ola anticorrupción. O sea, no ha resultado creíble como un agente anticorrupción, y quizá por eso a la primera caso pequeño como este que sale, pues la indignación contra el gobierno también crece exponencialmente, crece como la espuma. Yo, obviamente, no estamos hablando del mismo, del jaguar que mencionaba antes el juez Gálvez y los lujos que se estaban pegando los del Ejecutivo del PP la pasada legislatura, pero lo pequeño te puede dar muestra. Es un problema de estrategia. Yo veo que es un problema de estrategia, es un problema de visión y un problema de entender qué es una agenda política y cómo, cuando una agenda política tan fuerte como esta viene como una ola casi imparable, súbete a esa ola. No te quedes en la playa, súbete a esa ola. Y si vemos que cuando se echan para atrás, cuando cancelan un proceso, es porque la reacción viene desde afuera. Nunca el presidente Jimmy Morales quien toma la decisión para corregir la plana. Lo hace constantemente. ¿Va a haber desfile militar? No, ahora ya no. Ahora ya no. ¿Y hago esto? No, ahora ya no, porque hubo indignación en no sé qué sitio. Es tremendo, como líder político es de una torpeza que asusta. Bueno, terminamos los 30 minutos de análisis, estamos siempre pendientes. Mañana tal vez el juez Gálvez termina esta resolución a eternum, vamos a ver quiénes quedan ligados al proceso. Pero no termina, pues... Igual siguen saliendo detalles. Y yo creo que nos está dando una cátedra. Mira, yo creo que los pobres defensores han de estar ahorita de regreso en la Facultad de Derecho, ¿va? Porque los dejó aplastados. Porque tienen que volver a hacer. Estamos aprendiendo sus defensas. Mira, la pedagogía del juez es tan buena. Y sí te molesta, sí indigna, pero al mismo tiempo, de lo malo, lo bueno. Aprendamos. Vamos terminando entonces. Muchísimas gracias, Estorno. Daniel, por este análisis, esta plática de la indignación de la población y también del juez Miguel Ángel Gálvez en algún grado. Y a usted muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, el espacio en donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana martes.